Hay temas trascendentales que tratar en México. Uno de ellos es la ley laboral. Así lo mencionó en entrevista Librado Martínez Carranza, candidato del PAN a la Diputación Federal por el noveno distrito electoral. Fíjate que hay temas estructurales que México necesita y ciertamente necesitamos tocarlos. Y uno de ellos precisamente tiene que ver con la ley laboral. Tenemos 40 años que no se toca así a profundidad lo que sería el tema laboral. Ello, por supuesto, que se motiva necesariamente una reforma en donde las prestaciones para los ciudadanos se vean tocadas, que los salarios se incrementen. Otro de los ejes fundamentales será reformar la ley de energía para poder sumar voluntades y que México salga adelante. Necesitamos reformar la ley de energía, que ha faltado voluntad, hay que decirlo tal cual y con esa claridad, ha faltado voluntad de los anteriores legisladores y de los vigentes legisladores federales para poder sumar voluntades y el consenso pertinente para que México salga adelante. Mencionó que es momento de que la gente tome la mejor decisión y exhortó a la ciudadanía a voltear a ver sus propuestas, ya que tiene una amplia experiencia durante 4 años como diputado local en el Congreso. De que me permitan, con la experiencia adquirida durante 4 años como diputado local aquí en el Congreso del Estado, con un trabajo hecho, con 7 iniciativas de ley presentadas y con 4 aprobadas, que es para mí satisfactorio decirlo, yo creo que la ciudadanía debe voltear a ver a Librado Martínez y al PAN para poder votar el 1 de julio. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.